Gracias, doctor. Me iba a presentar, soy Francisco Ramos García, soy agrónomo, egresado de los extintos Institutos Tecnológicos Agropecuarios de Oaxaca, en este caso el 23, que costó mucho realmente la construcción de las escuelas agropecuarias, desde Chapingo, ¿verdad? La Universidad de la Escuela Nacional de Agricultura hasta los Tecnológicos Agropecuarios. Y que desafortunadamente se transformaron en el 2004, si no mal recuerdo, con la reforma de Vicente Fox. Bueno, el título de esta presentación es así, de esta forma. Y previamente a esto les tengo que dar el contexto. Yo soy de Oaxaca, soy hijo de un campesino, soy productor de milpa también. Entonces, estoy muy adentrado en estos temas de la milpa. Y ahora que algún momento fui profesor, y también en algún momento fui el coordinador estatal de las escuelas agropecuarias en Oaxaca. Entonces hay muchas cuestiones que se plantea uno respecto a la situación de estas escuelas y su impacto en el medio rural o su impacto con los campesinos propiamente, ya que Oaxaca es netamente, casi la mayoría es rural. Sus 2.000 localidades que tenemos o que existen acá, pues son casi rurales la mayoría. Todas también casi se dedican al cultivo de la milpa como un cultivo principal. Hay diferentes nichos agroecológicos, o sea que la milpa se siembra en diversos agroecosistemas, desde el nivel del mar hasta unos 3.000 metros de altura, ¿sí? Oaxaca destaca por su biodiversidad, por sus climas. Tiene cinco tipos de climas y subtipos los tiene más. Y las variedades del maíz, pues, se han adaptado a esas condiciones de suelo, de clima, del manejo, de la cultura, de las propias culturas originarias de este estado. Como decía, la milpa es un cultivo principal y yo que soy agrónomo, que trabajé dando clases de agronomía, pues creo que el paradigma de la educación agropecuaria debe de transformarse. Yo en su momento dado, cuando tenía 22 años, creo, participé en un congreso, también de sustentabilidad se llamaba, y yo en ese momento dije que estábamos haciendo muy poco por los campesinos. Era un congreso del Colegio de Ingenieros Agrónomos, si no mal recuerdo, y pues en ese entonces sí, la participación mía pues generó mucha polémica porque, pues lógicamente los demás agrónomos dijeron que sí hacíamos mucho, y como ustedes sabrán, pues, o al menos aquí en Oaxaca, la mayoría de las culturas y los cultivos que se realizan son con las tecnologías tradicionales todavía. Lo único que llegó a incorporarse en los 50, 60, pues fue la agricultura tipo Revolución Verde, la cual vino a transformar. Por un rato sí aumentó los rendimientos, eso es innegable, pero después transformó los cultivos, sobre todo los suelos, los contaminó. El agua también, hubo o hay plagas, hay enfermedades también. Plagas hay pocas porque por los mismos nichos ecológicos, por los insectos no prosperan mucho, pero esa tecnología no prosperó. Y ahorita tenemos todavía rendimientos en el minifundio de Oaxaca, que prácticamente es todo el estado igual, a excepción de la costa, el Istmo y Tuxtepec, que son tres regiones también donde hay superficies mayores. Pero de ahí todas las provincias minifundistas y de montaña. Un autor, el doctor Anselmo, en algún dato que sacó, decía que casi el 97% del territorio de Oaxaca es montañoso. Muy parecido, creo, a Chiapas y a Guerrero, donde es el colega Liberio. Entonces, bueno, hemos venido nosotros realizando un planteamiento de una nueva escuela agropecuaria, que empiece, claro, por los bachilleratos. Que se transforme y que deje de ser una escuela, pues utilitarista, vamos a llamarle así, o hasta enciclopédica, podríamos llamarle también todavía, o pues rezagada, ¿no? De los avances que tenemos, como he venido escuchando, de la agroecología, por ejemplo, y podamos transformarla en el sentido que el alumno realmente aprenda cosas y que vaya a aplicarlas al campo, a sus localidades. Estas escuelas agropecuarias son muchas en Oaxaca. Los CBETAS o CBTEF, también se le llama, escuelas de bachillerato, pues
Y también, insisto, los tecnológicos agropecuarios que en Oaxaca pues, existieron la mayoría de lo que había en todo el país. Siguen dando agronomía, pero la matrícula se está bajando y esa es una característica también. La matrícula en el nivel medio superior y el nivel superior se está bajando. Ya no es la matrícula de antaño por muchas razones. Y una es que los egresados no encuentran trabajo, sobre todo en el bachillerato. Y los que egresan para estudiar no se van a las escuelas agropecuarias de nivel superior. Muy poquitos se van. Entonces algo está pasando. Y, o también otra, que los jóvenes ya no quieren estudiar agronomía. Eso lo encontré en algún momento en una comunidad mije que se llama Totontepec. Y los jóvenes, pues, hice una investigación en el 2000 y me dicen que, no, que casi la mayoría no quiere ser agrónomo ni ser campesino. Y entonces esta introducción que les pongo acá, lo que trata es pues, romper el esquema. El aula rígida de cuatro paredes y salirse al campo, salirse a la comunidad con el nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, que es escuela, comunidad, salón, aula, comunidad, aula, escuela, comunidad. Entonces, en el caso agropecuario, estamos pensando que podría aplicarse también como escuela de agricultura, comunidad, es decir, que verdaderamente vayamos a la comunidad. Que tengamos que hacer para que pudieran transformarse estas comunidades y pues hacer darles apoyo porque hay muchos problemas, ¿no? Ya de plagas, por ejemplo, en el almacenamiento, ya la gallina ciega está abundando mucho en el suelo, o el gusano de alambre, son dos plagas muy fuertes, y en almacén también. Entonces, lo que queríamos nosotros, lo queremos con esta investigación que hicimos en Oaxaca, en un Cebeta, fue pues aplicar estos principios de la nueva escuela mexicana agropecuaria para que podamos ir generando elementos que en un futuro pues pudieran retomarse, ¿sí? Lógicamente es un proceso, yo lo entiendo, lento, que lleva sus momentos, pero este es el planteamiento general. Como comenté, esta investigación se realizó en el Cebeta número 109, en una extensión que está localizada en una localidad que se llama El Punto, de Santa Catarina de Ixtepeji, en la Sierra Norte de Oaxaca, ahí en el distrito de Ixtlán. Se realizó con 7 alumnas, porque son escuelas muy pequeñas, son escuelas pues, que van muy pocos alumnos también, y fueron 7 mujeres. Y para ser más precisos, fueron de la carrera de biofimática, es decir, la escuela agropecuaria. Ya se está transformando, no apenas, ya tiene años de que ya no solamente da carreras agropecuarias, sino ya ofimática, como estas jovencitas del sexto semestre. Y participaron también 18 campesinos en el ciclo febrero 2020, julio, cuando pues inició propiamente la pandemia, que nos confinó en nuestras casas por mucho tiempo, ¿no? Cerca de 2 años. Entonces, realizamos a larga distancia un estudio. Un taller, perdón, de estudios, en donde las estudiantes iban a participar muy decididamente porque de ellas dependía la investigación. Entonces, sí, mi agradecimiento para ellas porque ellas fueron las que propiamente hicieron este trabajo y que en el documento final pues, se presenta en el libro pues, todos los capítulos donde ellas participaron con sus investigaciones. Este objetivo de la nueva escuela agropecuaria de nivel medio superior, pues es un proyecto piloto, como dije, es aplicar la investigación situada, que hagamos investigación ahí en el pueblo, en la comunidad, que atendamos la problemática local que existe, pero que además estos cultivos permitan tener conocimientos o aprendizajes situados y transversales. Es decir, no la escuela tradicional, insisto, sino que podamos enlazar la escuela, la agricultura y la comunidad en ese enfoque que trae también la nueva escuela mexicana para que podamos dar mejores resultados a la población. La milpa, que es la herramienta que se utilizó, pues para mi gusto es un agroecosistema completo en donde podemos aprender de todo. Podemos aprender lo social, lo cultural, lo económico, lo técnico, lo ambiental.
lo socioemocional, lo ambiental. Lo socioemocional va muy ligado a las culturas nativas, que en Oaxaca existen más de 16 culturas, y que todos los oaxaqueños casi somos descendientes de esas culturas. Entonces, lo emocional va muy ligado a la cosmovisión, pues, de estos grupos, de estas etnias. En mi caso, por ejemplo, yo soy de la cultura mixteca. Es un grupo también lingüístico muy amplio, con mucha historia, al menos unos 3.000, 4.000 años de historia, y que no hemos aprovechado, pues, todo ese enfoque que traen ellos, ¿verdad? Entonces, la milpa fue el elemento central, cómo poder hacer una investigación para demostrar si podían aprender algo más las estudiantes. Bueno, aquí están el primer enfoque de la escuela, de la nueva escuela agropecuaria, que es la escuela Agricultura Comunidad, y que cada una de las participantes, porque ya no se trata nada más que el docente podamos dar recetas y que podamos llevarlas a campo como una extensión. Acuérdense de la Revolución Verde, donde en mi caso así me enseñaron, en ese enfoque, y tendríamos que llevar recetas de semillas, de agroquímicos, de fertilizantes propiamente, o de maquinaria. Y eso tronó aquí en Oaxaca, aquí no sirvió. Como dije, 97% es montaña, y aquí no prosperó nada de eso. Esto quedó demostrado en el Plan Puebla, en una investigación muy exhaustiva, y el reporte menciona que pues no le ganaron las variedades nativas, ¿sí? Entonces, queremos nosotros, milpa, y cada uno de los elementos que participaron, que pueden ser otros, o más, están aquí reflejados cada una de las acciones que realizaron los docentes, lo que realizaron las alumnas, los padres o tutores y los campesinos. Cada uno está aquí definido, no lo voy a leer para no exasperarlos, pero en general todos los organizamos para poder realizar esta investigación en campo. Insisto, no se podía propiamente que estuviéramos todos juntos por las reglas o las normas que estableció la Secretaría de Salud para el confinamiento y evitar los contagios. Entonces, toda la comunicación se realizó a través de vías electrónicas, ya sea el WhatsApp, el correo electrónico, el teléfono, el teléfono normal, porque tuvimos problemas, lógicamente, ¿verdad? No fue todo fácil. Y por las mismas limitaciones físicas, por la comunicación, porque es una zona de montaña que está más o menos como a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, una zona boscosa, muy compleja. No tiene mucha señal de internet ni de teléfono celular, pero nos organizamos, se organizaron también los alumnos bastante en poder comunicarse, ya sea que vinieran a Oaxaca o a un lugar cercano como Ixtlán, que ya tiene más señal. Y leer la información que yo les mandaba. A veces le mandaron videos, por ejemplo, porque hay temas en la cuestión de la metodología que no era tan fácil desarrollar para alumnas de este nivel educativo, ¿no? No, pero ellas se esforzaron mucho en esos videos porque eran muy explicativos también y lograron desarrollar una investigación bastante compleja para el gusto. Son un cuestionario de 160 preguntas de los temas que comenté ahí, de la milpa, en lo social, en lo económico, etcétera. Y que yo creo, lo que van a ver ahorita más adelante, van a ver cómo hicieron un excelente trabajo. Los problemas que se presentaron, los pueden ver igual acá, que ya casi los comenté todos. Y en el que me quiero centrar es en el conocimiento que previamente pues, debían tener las alumnas si fueran de otro nivel educativo, pero no, ¿verdad? Pero sí se pudo lograr esa situación, pues es lo que quiero comentar. Aun cuando hubo dificultad en la comprensión de los conceptos y algunas actividades, sí salió avante el asunto, porque, insisto, yo busqué videos también donde otros profesores podían explicar, por ejemplo, cómo calcular el tamaño de muestra. Eso, los que alguna vez llevamos estadística, pues se nos hacía complicados, ¿verdad? ¿Cómo aplicar el mejor método posible? Y finalmente, pues se logró comprender y elegimos uno de los más fáciles, de acuerdo a las circunstancias, claro, de ahí, ubicar a campesinos que quisieran participar por la misma situación de la pandemia. Y de ahí ese campesino nos recomendaba otro. Ese método se llama bola de nieve,
y que vamos buscando a las personas que son capaces de contestar ese cuestionario, ¿verdad? Son que fueron campesinos o campesinas. En este caso no fueron campesinos. Y la otra fue un poco la carencia de las habilidades de las alumnas para los cálculos. Sí, en otro estudio que estábamos haciendo en un CEBETA de Tlahuitoltepec, que es una zona mije, estamos tratando de encontrar qué tanto aprendían los jóvenes estadística a través de las investigaciones de las hortalizas. Ahí en la escuela tienen invernaderos de producción de tomate y pretendimos, pero igualmente la situación de la pandemia sí nos dificultó mucho porque los alumnos se tenían que retirar completamente de la escuela. Entonces hay un problema de cálculo, me refiero al conocimiento para organizar los datos, para hacer los cálculos aritméticos, estadísticos básicos, ¿no? No fueron cálculos complejos, fue organizar datos, calcular suma, la media, en algunos casos la desviación estándar, entonces no fueron muy complejos, pero sí en este caso fueron, cómo organizarlos fue lo que dificultó un poquito, pero al final al cabo aprendieron a organizarlos, ese es el punto. Para evaluar los trabajos, yo en mi caso realicé una rúbrica, donde pueden ver ustedes aquí los rubros que fueron evaluadas en los niveles de evaluación, ¿sí? Y todo el reporte que hicieron ellas, están aquí, todo el documento fue evaluado, fueron leídos los 7 documentos y para mi gusto extracurricularmente, pues fuera de esta rúbrica, están muy bien escritos para el nivel educativo. Sí, no hay duda de que fueron ellas, como viene la metodología, auxiliadas por sus papás o por sus tutores, que en este caso son papás que ya tienen niveles de preparación diferente a los campesinos. Los campesinos tienen más o menos un promedio de 4.2 años de estudio, pero los papás ya no, ya son profesionistas y yo creo que mucho ayudaron a las jóvenes a sus planteamientos que tenían ellas que presentar. Esta fue la rúbrica pues, que se utilizó. Y como dije al inicio, pues, utilizamos nosotros el agroecosistema Milpa. Como podemos entender los agrónomos, el sistema es muy complejo, es muy amplio, pero se presta para hacer un buen estudio amplio también. En el centro podemos ver cómo tiene que relacionarse la escuela, la agricultura y la comunidad. Y tiene que ver como unas 8 o 9 actividades o rubros o grupos de actividades que desempeñan los campesinos para poder concluir con su cultivo. Y todo empieza desde la planeación del cultivo. No, los campesinos no son de hacer las cosas desorganizadamente. Al contrario, están muy organizados en sus actividades, en sus grupos de actividades que realizan y que se muestran en esta gráfica, ¿sí? Desde la planeación hasta la economía campesina. Y eso fue lo que realmente se preguntó. Entonces, la primera ubicación por parte del docente fue ubicarle a las alumnas qué teníamos que hacer en cada uno de estos rubros. Y aquí podemos ver las unidades de aprendizaje curricular que se detectaron en cada uno de los grupos de labores que realizan los campesinos. Y podemos ver, encontrar, pueden ustedes notar, que tiene que ver con muchas disciplinas de aprendizaje. Es decir, no nomás es un simple cultivo, como cualquier otro, ¿sí? No es un simple cultivo lo que hacen los productores, los campesinos en este caso, sino que tiene que ver con muchas cuestiones pedagógicas, agroclimáticas, de administración, de gestión, de economía, de aritmética, de varias cosas, de fitosanidad, pues, ¿sí? Por ejemplo, vámonos a la siembra. La siembra, pues, tiene que ver únicamente con los suelos, para empezar, ¿sí? Los suelos y las semillas tienen una relación directa, ¿sí? Las semillas no se siembran en cualquier suelo. Hay semillas blancas, amarillas, moradas, que tienen un tipo de suelo específico donde se siembran, y ellos lo saben. Y eso fue lo que detectaron los estudiantes. Si no, no se hace al azar, pues, porque se me ocurrió, voy a sembrar esta semilla aquí. No, es un proceso histórico de cultivos que se han venido probando a través del tiempo y que ahora tenemos agroecosistemas, pues, muy sólidos, ¿no? La fitosanidad también, que tiene también no solo que ver con las semillas, sino que tiene que ver también con el cultivo en sí mismo, con las raíces,
con las espigas, ya también con con los granos que se cosechan, etcétera. La economía, ¿qué tiene que ver también en el sistema milpa? Pues tiene que ver con la organización de los recursos para poder realizar las actividades, ¿sí? A veces contratan jornales, a veces contratan animales de carga, y pues ellos tienen que organizar sus recursos. Son personas que se dedican en su mayoría a la agricultura de subsistencia y no tienen otros recursos más que dentro de la muestra, pues salieron con el 20% que sí tiene otras actividades adicionales, pero ahorita lo vamos a ver en los resultados. Aquí tenemos otros grupos de trabajo del milpa y sus disciplinas, ¿no? Que se tienen, que se tienen y que pues tiene que ver con muchas profesiones, tiene que ver con muchos conceptos, con muchas ideas, con muchos conocimientos, ¿no? Como hace rato mencionaron por ahí lo de la transdisciplinariedad, es decir, la milpa es transdisciplinaria, la vida comunitaria es transdisciplinaria, no es un conocimiento fraccionado, sino depende de todos los conocimientos que se tienen. En estas gráficas estamos viendo que nada, simplemente lo de los cuadritos anteriores, ¿cuánto participa, por ejemplo, los conocimientos de agronomía en el ecosistema milpa? Y los conocimientos agronómicos tienen que ver con 22% de las actividades que realizan los campesinos, con un 18% de cuestiones administrativas y así con cada uno de los rubros que pueden ver, tiene que ver el agroecosistema milpa, ¿sí? Y en específico, la otra gráfica del lado derecho para mí, vean lo que tiene que ver la agronomía. Los agrónomos propiamente nosotros, que en mi caso, insisto, nos formaron muy concretos, muy en Revolución Verde, pero tendríamos que formarnos ya ahora en una forma más integral, ¿no? Esa es la idea de esta nueva escuela agropecuaria. Tiene que ver en el caso agronómico que sepamos muy bien de suelos. A veces carecemos en la carrera, en este caso de fitotecnia, que yo soy especialista en fitotecnia, específicamente de suelos. Sí, específicamente de enfermedades de los suelos, es amplio, ¿verdad? Y a veces nos hemos perdido en otras disciplinas que, lógico, que son importantes, pero que nos distraen mucho de la agronomía como para asesorar realmente al campesino. Y por eso quizá es muy difícil encontrar trabajo en Oaxaca para los jóvenes del bachillerato. No se les ocupa cuestiones de su especialidad, el que ellos egresaron. Entonces tiene que ver, como ven, con suelos, con las semillas, con la fitosanidad, con la entomología, con la parasitología, con la agroclimatología, porque ellos siembran en función del clima, ¿sí? Y ahorita hay un problema grave que se está dando, que es el cambio climático, que ya lo he mencionado ayer y hoy, no solamente en cuestiones agropecuarias, sino la cuestión misma de la vida de los humanos, ¿no? Aquí podemos ver lo que encontraron las alumnas en ya datos concretos de cada uno de los grupos relevantes de aprendizaje. Sí, pueden ver, por ejemplo, en agronomía, que el 100% de los campesinos conoce la relación que hay entre las semillas y los suelos. ¿Sí? A quien le preguntaste, en este caso ellas, todos respondieron que estas semillas se siembra en tal suelo, ¿verdad? Ellos conocen también de la asociación que existe entre las semillas, saben con qué semillas se pueden sembrar. Técnicamente ya sabemos que el maíz es una planta C4 y que tolera muy, muy bien la sombra, ¿sí? Que es una zona boscosa de bastantes nubes y entonces la semilla se ha adaptado, pero además tolera bastante el maíz en sí, la nubosidad, pues la falta de sol. Hay variedades, claro, de sol también. Y los frijoles que le proporciona nitrógeno a la planta y la calabaza que evita que crezcan muchas nubes, ellos lo conocen. Y de eso se apropiaron las estudiantes. Los arreglos topológicos también. Y así hay cada rubro de conocimiento, cada rubro de actividad, se tienen elementos que fueron, pues, encontrados por las estudiantes y que fueron en su momento. ¿Cómo se dice? Pues adoptados, no, ¿cómo se dice? Fueron pues aprendidos, vamos a llamarlo ahorita.
En las cuestiones económicas, como mencioné hace rato, pues tiene que ver con muchos conocimientos de organización de los recursos, ¿sí? De los rendimientos de los cultivos, de la venta de los cultivos, de los precios de los productos, cuándo vender, cuándo no vender, qué mercados, todo ellos lo saben. De aritmética, pues igual, las proporciones porque hay algunos que ya usan agroquímicos, un 20% de campesinos usan agroquímicos, saben qué proporciones utilizar. Y Disponemos de cinco. bueno, ahí están los. En la pedagogía, pues es igual, sí se tienen bastantes elementos, sobre todo el compartir los conocimientos, no solamente entre ellos los productores, sino con los estudiantes, con los investigadores, ¿sí? Y transmitirlo también a sus hijos. Y pues hay mucha información, igual en supervisión, pues ellos van a realizar sus cultivos, ¿no? Igual hay en lo social, en lo socioemocional y en el medio ambiente. Sí, ya vimos bien, aquí el 60% usa herbicidas, el 100% no aplica ningún químico a la semilla todavía, porque todavía no hay tantas enfermedades para las semillas acá, casi en la mayoría de las comunidades. Entonces, hay mucho conocimiento y esto fue apropiado por los estudiantes, ¿no? Estos son, miren, los resultados de las investigaciones que hicieron las estudiantes. Estos son sus tesinas que hicieron, que terminaron haciendo y que, insisto, va publicado en el libro. Que nosotros nomás lo que hicimos fue agregar toda la metodología, todos los complementos teóricos para explicar esto, ¿verdad? Pero aquí están los 7 documentos que elaboraron ellas, sus tesinas, y que se quedó en la comunidad. Ahí está ya el acervo, en la escuela y en la comunidad. Estos son los resultados de la investigación de los postulados de la nueva escuela agropecuaria. ¿Se cumplen o no? Entonces aquí podemos ver en el primero que sí se pueden lograr aprendizajes situados, en este caso fue en la milpa. Se logra el círculo escuela, agricultura, comunidad. Las estudiantes sí lograron aprendizajes prácticos y habilidades socioemocionales, ¿sí? La relación con los campesinos, el fortalecimiento de la relación con sus padres ayudó a esto. Si es posible rescatar los conocimientos sociales para que su enfoque se cumpla en los estudiantes. Además de los aprendizajes transversales, se lograron otros que no fueron cuantificados en ese estudio, que se ubican cualitativamente. Eso ya no se pudo lograr. Un producto en concomitante fueron las tesinas que ya mencioné, ¿verdad? En alumnas que son técnicos en ofimática, eso es sorprendente. Se establece un precedente para el enfoque, puede ser aplicado y se obtengan nuevos resultados. Bueno, aquí estamos en una red, nosotros en Oaxaca, donde participamos los colegas, pueden ver, y ahí estamos para servirles acá en Oaxaca. Pues muchas gracias, esa es toda la explicación, así que adelante.